Hello, good evening, everybody. How are you today? Hello, teacher. How have you been? ¿Cómo has estado? Good evening. Very well, thank you. Okay, very good. It's good to have you here, my dear participants. We are going to continue with today's class. Okay, remember that this Friday and next Friday, it's going to be class, right? Tenemos clase este viernes y el próximo, ¿verdad? So it's good to have you here, and today we are going to continue with the platform. So let me share what is the platform about. Vamos a compartir la plataforma. Solo denme un segundito para conectar con lo que estamos viendo ahorita. So just let me go in the platform and start with the content for today. Okay. Okay, today we are going to start simple present questions, 1.9. Last night we covered until 1.8. Anoche cubrimos hasta el 1.8, ¿verdad? So today we are going to start simple present questions. Okay, so let me go back. And let me share. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Okay, so we are going to start 1.8 that says by the end of this class, you will be able to form simple present questions, and additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrate how this topic is used in real life settings, okay? So in the platform, basically what you have is 1.9 simple present questions. Then you have a video that says, I get up at noon. Okay, I get up at noon. So you will have questions like, do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Okay, so questions like these are presented in the platform in this video for you to practice. So they are called yes, no questions. Remember that all questions that are formulated with the auxiliary do and with the auxiliary be are called yes, no questions. Todas las preguntas que son formuladas con el auxiliar, ¿verdad? Do o con el auxiliar be son preguntas de respuesta sí o no, ¿verdad? No tenemos otra opción. But also we are going to learn about WH questions. Vamos a aprender acerca de las preguntas WH. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time does he have lunch? ¿A qué horas almuerza él? When do they drive to work? ¿Cuándo manejan ellos al trabajo? Entonces, so you will have the chance to practice your listening. Remember, the videos are for practicing your listening and practicing your speaking. Because you can produce, you can speak. Okay, we already solved this, ¿verdad? Resolvimos esta, si ustedes recuerdan. Acá, in this exercise, in the 1.10 knowledge check, basically you have to put in order the sentence. Tenemos que poner en orden la oración, ¿verdad? Whenever you have a WH question, siempre que tenga una WH question, la WH va a ir al inicio de la oración. What time do you eat lunch? If you see here, we don't write the question mark. No escribimos el símbolo porque ya básicamente está puesto acá. So if you write the question mark there, you're going to have a problem. Si escribe usted el símbolo ahí, ya no le va a dar error, ¿verdad? Porque se lo cuenta doble. ¿Sí? Okay, so let me continue with the next. At start does 8 o'clock this class. Okay, so empezamos. En este caso vemos que no hay ninguna WH word. Entonces significa que si no hay una WH word, comenzamos con el auxiliar. Does, luego el this class, ¿verdad? El sujeto. Does this class start? Y como ya llevamos un auxiliar does, entonces el start se me queda igual, no le agrego la S.
does this class start at 8 o'clock? Okay, that's the question, but I don't write the question mark. No le escribo, ¿verdad? El símbolo de pregunta porque ya está puesto en la parte de abajo. Here, study you English do when? Ah, I have a WH. Tengo una WH. Entonces coloco la WH al principio y digo, when do you study English? Okay, when do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Okay, and the next, it says, on weekends you and your friends do play sports. Okay, so it's a question, but we don't have a WH. No tenemos una WH, entonces utilizamos el auxiliar para iniciar la pregunta. Do you and your friends play sports on weekends? And that's it. That's the 1.10 lesson, I mean knowledge, okay? So we are going to cover today the 1.11 that says, by the end of this class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing. 3 interviews about schedules. Okay, so you have reading. What's your schedule like? So today we are going to talk about schedules. Ahora vamos a hablar acerca de rutina, ¿verdad? Rutinas or schedules. So in the video, you can listen about Brittany Davids, who is a college student, Maya Black, a rock musician, and this other boy that is a web, he's Joshua, right? Joshua talks about his home at work, right? And what he normally does every day. Okay, so after this class, you will be able to answer about the information of each one, ¿verdad? Después de leer, usted va a responder, va a poner en orden. You have to put in order, va a poner en orden los eventos, ¿verdad? So this is the example. In here, first she gets up, then she takes the bus, then she goes to class, then she works, and finally she studies. So if you see, since we are talking about she, the main verb has the spelling rule of the third person singular. Como estamos hablando de ella, usted ve que el verbo sigue, como es una oración afirmativa, el verbo tiene la correcta escritura, ¿verdad? Y pronunciación de la tercera persona singular. Goes, takes, works, studies, gets up. So in the next exercises, you have to look for an option. En la siguiente, usted tiene que buscar una opción, ¿verdad? Ponerlas en el orden correcto, ¿verdad? So when you click here, you have to choose 1, 2, 3, 4, what he does first. ¿Qué hace primero, verdad? According to the reading, de acuerdo a lo que dice la lectura de cada uno. Okay, next. Let's see, vamos a ver el siguiente. Okay, 2. This is 2.0. This is going to be for Monday. Para el lunes, ¿verdad? Vamos a iniciar lo que sería la sección número 2. So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And then we are going to go to the practice that I have for you tonight. Okay? So in here we are talking about irregular verbs. Estamos hablando acerca de los verbos irregulares, ¿verdad? So I show you that the irregular verbs, they are completely different. The base form, the past simple, and the participle, ¿verdad? Tenemos lo que es la forma base, el pasado simple y el pasado participio. Así que... vamos a reconocer, we are going to recognize that they are different. Vamos a reconocer primero que son diferentes, ¿verdad? Se escriben diferente, se pronuncian diferente. It's different to the regular ones. Es diferente a los regulares porque los regulares usted sabe que el pasado termina con ed y el participio también termina con ed, pero en este caso no, ¿verdad? They are different.
So, what's the structure? Ya vamos a ir a la lista de los verbos para intentar hacer una pequeña clasificación de los verbos irregulares en grupos, pero de acuerdo a cómo suenan, ¿verdad? De acuerdo a cómo se oyen. So, in the simple present, you say, I have do or go, ¿verdad? You have do or go. He, she, it has, does, and goes. Vea cómo nos cambia, ¿verdad? Cuando aplicamos la regla de tercera persona singular. You, we, they, have, do, or go. Entonces vemos que la regla solo aplica para he, she, it. Ok, so. Vamos a ir primero a la lista que les traigo y luego vamos a trabajar en ese ejercicio. Okay, let me share. This verbs list, esta lista de verbos, irregular verbs, los tiene un poco clasificados, ¿verdad? Por cómo suenan, ¿verdad? Por cómo suenan el pasado y el pasado participio, porque de igual manera el presente, pasado y pasado participio se escriben y se pronuncian diferente. I like this list because you have illustrated here, aquí tenemos ilustrado, ¿verdad? You have illustrated here what's the drawing about, ¿de qué se trata, verdad? El dibujo, el verbo, ¿qué es lo que básicamente significa? Break, broke, broken. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Wake, woke, woken. Chose, chosen, drive, drove, driven, ride, rode, ridden, write, wrote, written, get, got, gotten, give, gave, given, eat, ate, eaten, hide, hid, hidden, shake, shook, shaken, take, took, taken. And then you have the group two. You pay attention to how they sound. Ring, rang, wrong. Sing, sang, song. Swim, swam, swum. Begin, began, begun. Drink, drunk, drunk. Run, ran, run. Sink, sank, sunk. And we have group three. Pay, paid, paid. They are similar. Those are the only ones that are similar in the simple past with the past participle. Read, read, read. Lead, led, led. Bleed, bled, bled. Feed, fed, fed. Hold, held, held. Sell, sold, sold. Tell, told, told. Group four. Lend, lent, lent. Mean, meant, meant. Send, sent, sent. Spend, spent, spent. Feel, felt, felt. Leave, left, left. Meet, met, met. Keep, kept, kept. Swept, swept, swept. Sweep, swept, swept. That's the way it is. Build, built, built. Lose, lost, lost. Okay, we have group five, blow, blew, blown, drew, draw, drawn, fly, flew, flown, grow, grew, grown, know, new, known, throw, through, thrown. Okay, and the group six, buy, boat, boat, bring, brought, brought, catch, 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 fight, fought, fought. Let's see the next. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. And the group seven, have. Remember that for he, she, it is has. Had, had. Sit, sat. Sat. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Cut, cut, cut. Dig, dug, dug. Do, did, done. Go, went, gone. See, so, seen. Find, found, found.
Made, made, made. Come, came, come. Where, were, weren. Okay, that's it. I'm going to stop sharing. So those are a very short list of irregular verbs. Es una lista corta, ¿verdad? De verbos irregulares. But the idea to show you is that they are, it's to let you know that they are different in the base, in the simple past, and the past participle. Son diferentes, ¿verdad? La forma base, el pasado y el pasado participio. So you need to learn them by heart. Necesitamos aprenderlo, ¿verdad? De memoria. So I recommend you to have like a goal to learn like, let's see, 3 verbs per week, ¿verdad? Aprenderse unos 3 verbos por semana, ¿verdad? Para que no sea tan difícil o no lo sientan, ¿verdad? Tan difícil. Okay, let's go back to the exercise. Regresamos al ejercicio. And I would like you to please take a screenshot. Me gustaría pedirles que por favor tomen una captura. I will send it to you. Se la voy a mandar también. Okay. Okay, did you get it? La obtuvieron ya, ¿verdad? It's in the WhatsApp group. Está en el grupo de WhatsApp. Okay, what we are going to do is to complete. Okay, it says rewrite the sentences in the simple present tense using verbs and adverbs in brackets. Vamos a escribir, ¿verdad? La oración utilizando los verbos, los verbios y los adverbios que están en el paréntesis, y sobre todo lo que vamos a evaluar sobremanera es que usted utilice los verbos de la manera correcta con la tercera persona del singular. ¿Sí? Carlos, adelante Carlos, do you have a question? Yes, teacher, perdón, ¿qué es un adverbio? El adverbio es always, often, months, every month. ¿Verdad? Esos son adverbios. Siempre, a menudo, cada mes, never, nunca, rarely, raramente, once a week, una vez a la semana, sometimes, algunas veces, never, nunca, always, siempre, always significa siempre, often, a menudo, always, ya dijimos que siempre, twice a month, dos veces al mes, every weekend, cada fin de semana, never, nunca. Ok, entonces, pero digamos que no se preocupen por dónde normalmente va un adverbio, modifica un verbo. Entonces yo puedo decir, she is always late, ¿verdad? Pero en este caso estoy usando get up. Entonces, como estoy hablando de she, ¿qué va a pasar con get up? Entonces lo que más vamos a fijarnos ahorita es cómo usted maneja el verbo en relación al sujeto, ¿verdad? Y a las reglas que hemos estado viendo de tercera persona singular. I don't know if it answered your question, Carlos. No, teacher, solamente. Gracias. Ok, ok, perfecto. Ok, vamos a dejar de compartir y vamos a formar los grupos. Okay, let's create the rooms and join. Please, por favor, si se unen a los salones, a los grupos pequeños, in the breakout rooms, en los salones pequeños, para trabajar, ¿verdad? Jessica, do you have a problem joining? Si tienen problemas uniéndose a los, para unirse a los grupos, me lo hacen saber, ¿verdad? Y les puedo reenviar la invitación.
Hello, Jessica, can you hear me? ¿Me puede escuchar, Jessica? If you have problem joining the group, I can send you an invitation again. ¿Puedo reenviarle la invitación, Jessica? Hello, how is it going? Hola, teacher. Hello. Hi, how is it going? ¿Cómo va todo? Algo confuso. Ok, may I help you? ¿Le puedo ayudar? Sí, estamos viendo lo que dice el verbo y el adverbio y en cierta forma los dos tienen sentido. Okay. Y realmente, no sabemos realmente en sí cómo, ¿cómo hacerlo? Vale, quizás aquí lo que está dando un poquito de dificultad es el adverbio, pero no se preocupen. El adverbio puede ir, perdón, antes del verbo. Por ejemplo, ok, gracias por el, ok. El adverbio puede ir antes del verbo. Por ejemplo, she always gets up. Ahí sí le aplico la regla porque estoy hablando de she, ¿verdad? Y ahí la siguiente, he often. En la siguiente, ahí sí ponemos every month. Por ejemplo, decimos, I visit my aunt every month. El every month lo ponemos al final. ¿Verdad? Pero de ahí casi todos los demás van antes del verbo, ¿verdad? Rarely va antes del verbo, never, también sometimes, always va antes del verbo. Solamente estos que dicen every month y twice a month or every weekend van después del verbo. No sé si me di a entender. Sí. O sea, vamos a utilizar los dos siempre. Ajá, exactamente. Sí, los dos, así es, los dos. Nada más que la tarea consiste en colocar el verbo de la forma correcta en relación al sujeto, ¿verdad? Uh-huh. Eso es. Ok, perfecto. Gracias. Welcome. Gracias, teacher. Entonces gracias, dijo...
Entonces, ahí está la teacher, preguntemos. Teacher, hello, teacher. Hello, may I help you? Hola, ¿les puedo ayudar? Yes. Okay, tell me. Let's see. Vamos a ver. Tenemos una duda. En lo que hemos aprendido y se nos ha informado siempre la tercera persona, que es she, he, it, los verbos siempre van a ir con S al final. Sí, yes. Words, goes, uh-huh. Así. Y entonces en esta oración, que es la segunda, vemos que dice he, para nosotros es he goes often to the park. Yes, he goes often to the park. O puede ser he often goes to the park. ¿Las dos formas? Sí, les explico lo siguiente. Casi todos pueden ir antes o pueden ir después del verbo. Los únicos que van después son every month. Por ejemplo, ajá, yo digo, I visit my aunt every month. Ese es el final. Ajá. De ahí el otro que va al final es twice a month, number 13. Ajá. Jenny sees the doctor twice a month. Ahí sí, va hasta el final. Y el otro que va al final es the boys plays, en ese caso es play porque es the boys. Every weekend. Son los únicos tres, de ahí los demás los puede poner antes del verbo. Por ejemplo, Victoria never does her work in time. Es que la duda que teníamos ahorita es que en la segunda, uh-huh, lo que va entre paréntesis no es goes, es go. Exacto. Entonces, eso es lo que se está evaluando, que coloque el verbo de la manera correcta en relación al spelling de la tercera persona. Ah, vaya. El adverbio es algo que está ahí de más, ¿verdad? Digamos. Ajá. Pero, o sea que no en sí las oraciones, no toda está correcta, sino que nosotros tenemos que ir aumentando. Ah, vaya. Tienes que ir haciendo la regla de la tercera persona singular, si aplica o no aplica. Uh-huh. ¿Ok? Sí. ¡Excellent! Bye. See you in a minute. Nos vemos unos minutitos. Ok. You're welcome. We're welcome. Hello, Jessica and Mary. How are you? May I invite you again to another breakout room? La voy a invitar a unirse a un salón, chicas. Okay, pero tengo problemas, tengo inestable en internet, por eso es que... Está bien, no se preocupe, Jessica. Si no, la otra opción es que se queden aquí las dos trabajando, ¿te parece? Tratando de resolver el ejercicio. Bueno. Ok, solamente que me van a tener entrando y saliendo porque estoy supervisando los equipos, ¿verdad? Gracias. Ok, welcome. Ahí está, teacher, nos va a sacar de duda. Hello, may I help you? Hello, yes, teacher. Yes, teacher. Okay. And question. Yes, please, let me know. And the number? Number seven. Number seven. Okay. ¿Cómo tenemos que ocupar el verbo en ese caso? Conjugado para la tercera persona singular. Sí. Ajá, tenemos la duda si es bis solo con S o se le agrega una ES, bis. Vaya, el verbo to be lo conjugamos en presente simple de tres maneras. Uh-huh. Am para la primera persona que es I, y yo digo I am. Okay. Is para he, she, it. Y are para todos los demás, you, we, and they. Entonces si dice she, ¿cuál le corresponde? Is. She is sometimes lazy. Uh-huh. Ah, okay. Yeah. Okay. Okay, teacher. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Do you have an extra question? And number eight sería you are on time. You are never on time. Never on time. Never. Teacher, yo me agregué hace recién, nomás hizo el grupo. Teníamos que usar las dos palabras dentro del paréntesis. Las dos palabras. Les estaba explicando a los demás grupos que en este caso lleva los adverbs, ¿verdad? Que más adelante los vamos a estudiar. Se los voy a definir. Always es
Siempre, often, sí. A menudo, ¿verdad? Ya más o menos los conocemos. Sí, ajá, correcto. O sea, la duda que tenía casi, es si vamos a usar los ambos. Sí, los vamos a usar. Normalmente estos van antes del verbo. Los que sí van al final es once a week. Yo digo, the teacher give us a test once a week. Ahí sí, ese va al final. El otro que siempre, siempre va al final es twice a month, ¿verdad? Y el otro que siempre, siempre va al final es every weekend. Yo digo, the boys play football every weekend. Ok. Ok. Every week, we meet twice. Thank you. Ok. Ok, excellent. See you in a minute. Lo veo en un par de minutos, ok. Okay, teacher. Thank you, teacher. Thanks. You're welcome. Thank you. You're welcome. Bye. Hola. Ay, hola. Hello. ¿Tenemos preguntas? Sí, fíjate que creo que nos hemos quedado en la 3. Ok, number 3. Vamos a ver. Habíamos puesto, I visit my aunt every month. Es correcto, porque estoy hablando de I, no de una tercera persona. Entonces el verbo se queda tal cual, I. Ah, solo en los casos que tenga que cambiar, ¿verdad? Sí. Como la 2, sí cambiaría, ¿verdad, teacher? La 1, la 2, todos los que tienen he, she o it. Ah, vale. Porque es la tercera persona, sí. Sí. Teníamos duda en eso. Ok, don't worry. Excellent. Vamos a dejar de compartir. Voy a supervisar un par de grupos más y regreso, chicas. Gracias. Okay. María. Okay. Entonces, that's her work in time. Ajá. Porque es she, ¿verdad? Sí, porque es she. Hello, how is it going? Everything okay? ¿Todo bien por acá? No, no sabemos hacer la 10, 11, 12, 13. Ok, la 10. Casi nada, teacher. Winters are. Cuando tenemos ahí be, lo que hacemos es conjugar el verbo be para el presente, ¿verdad? En el presente yo sé que para I es am. Para he, she, and it es is, y para todos los demás es are, ¿verdad? Y como winters lo entendemos como plural, ¿verdad? Winters es plural, ¿verdad? Vale. Entonces, winters are very cold always, o winters always are always very cold. Always are, ajá. De aquí en este no entendimos porque era he not phone. ¿Cuál, perdón? 11, 11. Ah, ok. He, ahí el verbo es phone, telefonear, ¿verdad? Sería, he doesn't. Cuando dice no, voy a hacer una negativa. Entonces, ¿cómo dijimos que hacemos las negativas? Con don't or doesn't. Pero como aquí dice he, entonces utilizo la auxiliar does. He doesn't phone me often. Ah, vaya. Entonces, utilizamos primero not phone y luego often. It doesn't, pero el not no lo ponemos not, sino que lo convertimos en negativo, y para hacer una oración negativa vimos ayer que utilizamos el auxiliar do o does y la partícula not. He does not, o lo podemos contractar, he doesn't. Vaya, pero en este caso sería primero el verbo, el doesn't, y luego el often. Ajá. No, primero el doesn't. He doesn't phone me, porque el verbo es phone. El does es solo un auxiliar del verbo phone, telefonear. No, el often no lo vamos a utilizar. ¿Cómo no? Al final. Eso es lo que yo le pregunto. Sí, al final lo vamos a utilizar. No sería como en los demás que ocupamos primero el adverbio y luego el verbo. Sería al revés. Sí, puede ir al final o puede ponerlo en el medio. No hay problema. He doesn't phone me often, o he doesn't often phone me. No hay problema. Okay. Vale, entonces aquí en la otra sería not be always. He, you. ¿De cuál me está hablando? De 12. Number 12. You
Not be. Entonces, ¿cómo digo el not be? You aren't. You aren't. Polite always. Or you aren't always polite. Ajá. You, 12. You aren't. Cuando dice not be, entonces estamos hablando de una negación con el verbo to be. ¿Cómo hago la negación con el verbo to be? Ajá. I'm not, is not, or aren't. Pero en este caso el sujeto es you. Entonces, ¿cuál utilizo para you? Are. Are. You aren't. You aren't. Ajá. Y aquí en play, ah, sí, en este sí. El 14. Ah, no. Aquí, Jenny, el 13. Uh-huh. Jenny, twice a month. Sí, el sí, ¿cómo lo vamos a dejar? Como ¿Cómo dijimos que era la regla para la tercera persona singular? ¿Qué le agregamos? La S. Ajá. Jenny sees the doctor twice a month. Ah, vaya. Uh-huh. Jenny. Entonces ahí sí se agregaría como en algunos que se cambia toda la estructura, ¿verdad? Exacto, pero aquí le agregamos la S porque estamos hablando de la tercera persona. Ah, vaya. Jenny. Uh-huh. Uh-huh. Ok, hoy sí. Ok, excelente. Sí, una minute. Los veo en un minutito en el plenary session, en la sesión plenaria. Ok. Bueno. Excelente. Thank you. You're welcome. Hola. Hello, my dears. The time for the exercise is over, so I'm going to call back people. Voy a llamar a las personas a que se nos unan a la sesión plenaria, ¿verdad? Ok, teacher. Okay, teacher. Porque van a empezar a venir. Ok. Excelente. Okay, hello, welcome back. I hope you have been able to complete the practice. I couldn't visit all the groups. No pude visitar todos los grupos esta vez, but the time for the exercise is over, so we are going to start answering. Vamos a empezar a contestar, ¿verdad? Yes, so, I will need, let's see, like 13, 15 volunteers. Okay, so who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver, let's see. Me. Patty Herrera, please. Yes. How did you solve number one? ¿Cómo resolvió la número uno? Después de Patty va Kevin, okay? She always get up late. Okay, she always gets up, ¿verdad? Gets up. Y unimos la pronunciación. She always gets up late. Late. Okay. Late. Very good. Okay, number two. He goes often to the park. Okay, he goes often to the park. Often to the park. Okay, so let me erase this. Okay. Thank you. Okay, volunteer for number three. Voluntario para resolver el número 3. Let's see. Vamos a ver. I visit my aunt every month. Okay. I visit my aunt every month. Okay. Thank you. Volunteer for number 4. Vamos a ver. They never help others. They never help others. ¿Le agregamos la S o no? No. No. Okay. No. They never help others. Ok. No le agregamos la S porque estamos hablando de they, ¿verdad? No es tercera persona. Right. Ok, very good. Number 5. Volunteer for number 5. My dog. Rarely bite strangers. Okay, my dog bites, ¿verdad? Bites. Pero aquí ponemos never, vamos a poner never antes. My dog never
bite, porque estamos hablando de eat, ¿verdad? My dog never bites strangers. What is the meaning of bite? Le agregamos la S porque estamos hablando de eat, ¿verdad? La mascota es eat. Morder. My dog never bites strangers, ¿ok? Teacher. Adelante. Teacher, what is the meaning of bite? Morder. Sorry. Mi perro nunca muerde a los extraños. Oh, okay. Okay, you. Perfect. You're welcome. Okay. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Alguien más? Yo, sí, yo. Es que no sé cuándo va el always often, cuándo va al principio y cuándo va al final. Lo vamos a ver en la clase de adverbs, pero normalmente los que siempre van al final o no tienen problema, digamos, de ir al principio o al final es always or sometimes. Esos dos no hay problema donde usted los coloque. Los que sí siempre van al final son, por ejemplo, twice a month, once a week, every month. Okay. Sí. Y el never, ese sí siempre va antes, porque enfatizamos el nunca hace tal cosa, ¿verdad? Ah, ok. Never okay. Siempre va antes del verbo, ¿sí? Bueno. Vean, they never help others. My dog never bites strangers, ¿sí? Ok. Thanks for asking. Okay, number six, the teacher. She is sometimes is lazy. Okay, esa es la siguiente. Ahorita le respondemos. Pero the teacher. Vamos a ver. The teacher gives a test once a week. Okay, gives a test once a week. Ok, a week, ok. Gives, ¿y por qué le agregamos la S? Porque es the teacher, ¿verdad? Estamos hablando de she, tercera persona singular. Ok, very good. So let me, the teacher gives a test once a week. Ok, now, number seven. Ya me la habían respondido, ¿verdad? She, sometimes. Sí, ya. Yeah. Sometimes. Is lazy. Is lazy. Is lazy. Ok. Let's see. Ok, let's see number eight. Vamos a ver la número ocho. ¿Cómo nos quedaría? Daniel, please. Adelante, Daniel. You never chime. You never? Chime. Vamos a ver. Como dice be, vamos a conjugar el verbo to be para you. Are. Ajá, entonces decimos you never are on time. Eso es, tú nunca estás a tiempo, ¿verdad? Recuerde que on time es a tiempo. In time ya es tarde, ¿verdad? Ya está dentro del tiempo, es decir, tarde. You never are on time. Okay, number nine, it. Ajá, it. Ponemos el always, it, podemos hacerlo así, ¿verdad? It always, ponemos el always, rains, ¿verdad? In summer, it always rains in summer. Okay. ¿Por qué ponemos rains con S? Porque estamos hablando de it, la lluvia, ¿verdad? Ok, adelante. Yo no comprendí bien la número 7. La número 7, está mal escrita, por cierto. ¿Qué parte no le comprendió? Ese be. Sería she has. No, el verbo to be es am, is, are. Presente. Okay. Ajá. Sí, es que has es el verbo haber. El has es el verbo haber y es have para todos y solo para he, she, is. Is sometimes, is, has. Place. Sí. Perfecto. Okay. Okay, perfect. Okay, number 10. Winter's very cold. Y dice be. Entonces, ¿cómo conjugamos be para winter's? Vea que winter's tiene una letter S, tiene una letra S, ¿verdad? Winter always is very cold. Okay, always. Pero es is o es are? Are. Are.
Are, ¿verdad? Are. Porque dice winters, plural. Ah. Mm-hmm. Yeah. Winters always are very cold. Okay, very good. He, not fun often. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos el negativo de una oración que no es el verbo to be? ¿Con qué auxiliar? I don't. Ah, don't o doesn't, ¿verdad? Con don't o doesn't. Entonces, como es he, entonces decimos doesn't, ¿verdad? He doesn't phone me. Doesn't phone me. Phone me. Oops, me pone una M. Phone me often, ¿verdad? Excellent. Entonces ahí estamos utilizando el auxiliar para hacer el negativo para la tercera persona, ¿verdad? Number 12, you. Ajá, you. You always are not polite. Okay, you always. Not be polite. Y dice not be, entonces ahí lo conjugamos, ¿verdad? You always aren't polite. Ya no vamos a poner polite porque ya está escrito, ¿verdad? You always aren't polite. Es como tú siempre no eres amable, ¿verdad? O diplomático o cortés. Significa que es pesadito. Vamos a ver. Oops, sorry. Permítanme que ya me pasé de slide. Ahí. Ok. Number Jenny. Ok, let's see. Jenny sees the doctor twice a month. Ok, sees, ¿verdad? Porque es she. Entonces, sees the doctor. Le agregamos la S. Ok. Y twice a month. Ok, the boys. The boys play football every weekend. Okay, the boys play football every weekend. Okay, y ahí se queda igual, ¿verdad? Porque estamos hablando de day, no tenemos que aplicar la regla. And finally, Victoria dice, her work in time, do never. Does. Never does. Never. Y como es she, decimos doesn't. Pero ahí sería never does. ¿Por qué no ponemos doesn't? Porque estamos diciendo never. Y never, never. Exacto. Y si ponemos doesn't, lo que estaríamos haciendo es haciendo una doble negación, ¿verdad? Victoria never does her work. Y lo demás, ¿verdad? Her work on time, in time. Ok, never does. Okay, okay, very good. Voy a poner la pantalla completa para tomar una. Ahorita, y les voy a pedir que lo lean. Necesito voluntarios para leerlo, porque necesitamos hacer pronunciation practice. Ok, number one. A quienes me ayudaron a responder, ¿verdad? Si me ayudan. He always get up late. Ok, very good. Vamos a ver quiénes han levantado manito. Thank you. Janet. He goes often to the park. Ok, thank you, Janet. And let's see, Carlos Crespin. I visit my aunt every month. Ok, very good. Excellent, Carlos. Thank you. Kevin. Adelante, Kevin. They never help others. Okay. Let's see, Jessica. Please. Jessica, no sé si nos puede escuchar. Le veo la manito arriba. Sí. Okay, sí. Adelante. My dog never bites strangers. Okay, never bites strangers. Thank you, Jessica. Let's see who else. Gabriela. The teacher gives a test once a week. Okay, thank you. I need more volunteers. Melvin, por ahí ya Melvin.
Melvin Alemán. Sí, number 7. Okay. She sometimes is lazy. Okay, excellent. Thank you. Boris. Number 8. Mm-hmm. You never are on time. Okay. Let's see. A ver a quiénes más tengo con la manito levantada. Adelante, adelante. Ahí en la número 5. My dog never bite. No tendría que ir a stranger. No, nunca muerde extraño. No, no necesariamente. Ok. Podría decir never bite the strangers. Nunca muerde a los de, pero sería de, no a, porque strangers es plural. ¿Sí? Ok. Oscar. Oscar Villeda. Ok. Oscar. Adelante, Oscar. Casi no lo escuchamos. Le oigo cortado, Oscar. Perdón. Número. Ok. Thank you, Oscar. No, no le pude captar la idea a Oscar, pero bueno. Patty Herrera, ¿había levantado la mano? Ok. Sí, yeah. Iríamos en la number 8. Yes, please. You never are on time. Okay, thank you, Patty. José Enríquez. It always rains. Okay, it always rains. Okay, let's see. Salvador García. Winters always are very cool. Okay, and let's see. Thank you. Vamos a ver mis últimos voluntarios para terminar. Ajá. Sí. Liz, adelante. She does phone me often. Ok. Number 12. 12, voluntario para la 12. You always aren't polite. Ok. Number 13. Jenny sees the doctor twice a month. Thank you. Number 14. The boys play football every weekend. Okay. Number 15. Victoria never does. Okay. Excellent. Thank you, my dear participants. Because of the time, I'm going to stop here. Por el tiempo, vamos a parar acá. ¿Verdad? I appreciate, I thank you all of you for coming. Muchas gracias a todos por venir esta noche. I wish you the best. Remember to be here on Monday. And then remember that next week is going to be class on Friday. Okay? And for Monday, we are going to start the section number 2. So please complete all related to section 1. Por favor, si completamos todos los knowledge check relacionados a la sección 1, ¿verdad? Ok. Ok, okay, teacher. Okay. Take care. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.